Buenas tardes a todos y. ¿Cómo está de reflejos? ¡Qué envidia! María Teresa, ¿cómo estás de reflejos? Digo, qué envidia. No, hombre. ¿Qué? <laughs> bueno, como decía, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en un acto muy especial en el que tengo el honor de estará acompañada por otros componentes del equipo de gobierno la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena en Castejón el concejal de cultura eh, también de igualdad y de juventud David Martínez Noguera el concejal delegado de cultura Carlos Piñana por supuesto también miembros de la corporación del resto de grupos políticos y, y una mesa de ensueño no de lujo ahora van a intervenir todos para deleitarnos como decía en un acto central de esta semana de celebración de la poesía que dedicamos a una de nuestras vecinas más queridas, ¿no? a María Teresa. Celebramos la poesía y celebramos especialmente los cerca de 70 años de poesía que nos ha regalado María Teresa Cervantes. Y han sido tantas décadas, no solo porque tengamos la fortuna de que María Teresa haya cumplido esta misma semana, el pasado lunes, 90 años sino que además es una autora de temprana vocación literaria. Nació en nuestra ciudad en el año 1931, recorrió las calles durante su infancia, durante su juventud, y grabó en su mirada esta luz y este mar característico de nuestra ciudad. Muy pronto comenzó a expresarse a través del dibujo y de la poesía, y pronto... Su voz poética y su talento llamaron la atención de personas relevantes de la cultura. Precisamente en la Cartagena de los años 40 y 50, la principal referencia de la cultura estaba en el estudio de Vicente Ross y Vicente supo ver sus cualidades. La apadrinó y en su estudio le presentó a destacadas figuras del mundo artístico de la región que acabaron siendo, como no. Además con esta personalidad que tiene abrumadora eh, María Teresa, amigos suyos como Ramón Alonso Luci, Enrique Gabriel Navarro o el entrañable Salvador Reverte al que despedimos recientemente. También entró en contacto con escritores de, de nuestra ciudad y su cercanía, eh, sobre todo pues hizo que se estableciera un fuerte vínculo, una fuerte amistad, como por ejemplo con la escritora Carmen Conde o los unionenses, que el pasado lunes nos recordaba algunas de las anécdotas, María Cegarra o Asensio Saez. Durante estos años de eclosión cultural, María Teresa Cervantes publicó su primer poemario, Ventana de Amanecer. Era el año 1954 y los que la conocieron pudieron ver en ella la potencialidad lírica de una joven en aquel momento de 23 años que casi. 70 años después, ha escrito más de 20 poemarios. Yo no voy a hacer la relación porque luego, como va a hablar Marta, va a hablar Javier y va a hablar Flan, yo creo que ellos están más documentados incluso y nos repartimos un poco nuestras intervenciones en, en esta tarde. Pero sí que es cierto que en este momento, pues, ha reunido todo su trabajo en Poesía Completa 1954-2019, que está publicada en ediciones torremozas. Está Marta con nosotros para luego también eh, comentarnos cómo ha sido ese trabajo y la importancia que tiene este trabajo. Y prologada por Francisco Javier 10 de Revenga. Su edición ha estado también a cargo de Fran Garcera, del Patronato Carmen Conde, Antonio Oliver, del Ayuntamiento de Cartagena, que, como saben, y ustedes eh, quieren y cuidan pues es uno de los principales emblemas de nuestra ciudad. Y así seguiremos, Fran, apoyándote para que se siga trabajando como hasta ahora. Aunque es imposible señalar en estas breves palabras que quiero dirigir en la, en la bienvenida todos los hitos logrados por nuestra escritora, cabe destacar también la importancia de la fundación de su revista literaria, Titito Canta, en el año 1966. Gracias a que María Teresa Cervantes cultivó. Su primera sensibilidad en Cartagena fue posible siempre que nuestra ciudad la acompañase más allá de nuestras fronteras, como durante sus años en París y sobre todo en la ciudad alemana de Bonn, donde desarrolló otra de sus pasiones, la enseñanza. Lo hizo como empleada de la Comisión de Servicios de la República Federal de Alemania. Allí impartió clases de lengua y literatura a hijos de emigrantes españoles. Y sus vivencias en aquellas ciudades, su añoranza provocada por la distancia de su familia y de los amigos, o también su preocupación por el paso inexorable del tiempo, serían ya constantes en su literatura, no solo en su poesía, puesto que nuestra autora también ha cultivado la escritura de otros géneros. Para finalizar, eh, quiero añadir que lejos de Cartagena, aunque nunca separada de nosotros, María Teresa Cervantes recibió importantes galardones y reconocimientos. En el año 1963 fue condecorada en el Palacio de la Mutualidad de París, ciudad donde fue nombrada en el año 1976 Dama de la Orden de Honor de la Patria, Arte, Humanismo y Civismo. Ha recibido también el Premio de Poesía Consulado de Hamburgo en el año 1990, el ya referido premio que ha salido también estos días, tanto en sus entrevistas, con el último, la última publicación Emma Egea de Poesía en el año 92, el Premio Ateneo de las Letras en el año 2005 y el más reciente, el Premio Letra Capital de la editorial Murcia Libro en el año 2021. Yo creo que hoy lo importante es que nos hemos reunido precisamente cuando se cumplen 90 años de su nacimiento para homenajear su figura y, sobre todo, su palabra poética. No solo con la presentación, que ya es otro hito y del que María Teresa se siente tan emocionada, tan ilusionada ¿no? por ver la obra y verla en vida, sino también con la lectura de sus poemas por importantes personalidades de la cultura de Cartagena y de la región de Murcia. Tenéis el libro, ¿no? Por aquí alguno habrá. Nosotros lo tenemos aquí, si no lo cogemos, que estoy escuchando a Javier, ¿dónde está el libro? <laughs> lo tiene Patricio. Puedo terminar estas palabras, eh, o quiero terminar estas palabras de admiración y de afecto hacia María Teresa Cervantes recordando que la escritora volvió a nuestra ciudad de manera definitiva en el año 2003 y gracias a la donación de su importante legado personal al, al Archivo Municipal de Cartagena no volverá nunca a marcharse lejos, nunca estará lejos de su ciudad ni de quienes la, la admiramos. Y en nombre... De todo el equipo de gobierno, que ya se lo pudimos demostrar también, como digo, el pasado lunes en su cumpleaños, queremos transmitirle el cariño, el apoyo, la admiración y el homenaje tan merecido gracias a este ciclo de poesía en este contexto, porque sin duda los homenajes mejor hacerlos en vida. ¿no? Y esto siempre lo llevará María Teresa a su corazón. Muchísimas gracias. He ¿eh? tiempo, por supuesto. Los años que le quedan. Voy a continuar cediéndole la palabra a Fran Garcera para que continúe con el desarrollo del acto. Buenas tardes a, a todos y a todas. Es todo un honor estar, estar hoy aquí. Cuando llegué en 2017 por primera vez a Cartagena para realizar una estancia de investigación en, en el Patronato Carmen con Antonio Oliver. Me llevé una grata sorpresa cuando conocí a María Teresa Cervantes y nos unió una complicidad y una amistad que valoro entrañablemente. No quiero alargarme más porque me acompañan en esta mesa, además de María Teresa y nuestra excelentísima señora alcaldesa Noelia Arroyo. Eh, nos acompaña dos personas muy importantes para mí. Una de ellas. Es Francisco Javier Díaz de Revenga, catedrático de literatura de la Universidad de, Mur de Murcia y profesor emérito honorífico de la misma institución. Es uno de los mayores especialistas en literatura española del mundo, uno de nuestros grandes hispanistas y yo creo que el gran investigador eh, sobre la obra y la figura de Marietesa Cervantes, a quien, precisamente, voy a ceder la palabra para que nos hable de, de su poesía completa. Es un, un gran honor para mí participar en este acto de homenaje a María Teresa Cervantes y de presentación de sus obras completas. Eh, como habrán advertido, Fran Garcera, que siempre me ha tratado de maravilla, me ha cedido prácticamente su tiempo porque nos habían dado poquito, pero yo no quiero, ya que he venido desde Murcia, bueno, que, que, que está muy cerquita y he venido. No, no quiero liquidar esto en tres minutos, lo siento. Yo he venido a presentar la poesía completa de, de María Teresa Cervantes. No la voy a leer entero el libro, pero, pero sí lo quería tener aquí conmigo y lo voy a presentar. En efecto, María Teresa Cervantes regresó a su Cartagena natal en 2003, tras largos años de vida y trabajo en el exterior en Francia y Alemania, donde contribuyó a difundir la cultura y la literatura española. Su extensa obra poética recibió a lo largo de los años el reconocimiento de propios y extraños. Leyendo a María Teresa Cervantes se recupera la poesía honda que reflexiona sobre los grandes asuntos de la vida. La muerte, el amor, el paso del tiempo, la edad, la serenidad ante la madrugada el entusiasmo ante la naturaleza, el paisaje y la creación artística, motivos todos sentidos y gozados con lucidez. La multiplicidad de escenarios de su poesía da a su poesía una, una apertura entrañable, pero también le concede logros de amplitud que enriquecen tiempos y lugares, mientras los sonidos y sus ecos, más o menos pálidos, repiten el asombro ante el silencio. Cuando se siente, por ejemplo, el olor de una tormenta. La sexualidad de la escritora surge en cada poema y muestra la fuerza de unas reacciones ante el mundo y la naturaleza que sólo vencen las reflexiones inevitables y constantes sobre el tiempo, que no se detiene y que imparable conduce a su destino, a aquella que contempla en el reloj cómo pasan las horas sentir la vida, percibir el lento pasar de los días es el eterno y constante centro de una reflexión, sin embargo, vitalista y llena de fuerza. La vida, la existencia, amar, padecer, la muerte, el silencio, la pesadilla de su verdad serán variaciones sobre un mismo tema. Ese mismo tema que otorga tanta potencia a toda su poesía, la propia realidad del mundo en, en el que la escritora vive y que quiere compartir con sus lectores, con su palabra fértil y llena de luz, variada y rica, dotada de fuerza y de experiencia artística. La vida es el tiempo sin tiempo de una espera. El reloj y el espejo, símbolos de ascendencia literaria nobilísima, Explica muy bien la verdad de algunos de sus mejores poemas. El silencio, tantas veces presente en este universo poético, es la representación máxima de la intimidad, la expresión de lo más, extra de lo más entrañable, de lo más hondo, que solo los grandes poetas saben expresar, no ya con palabras poéticas, sino prescindiendo de las propias palabras y convirtiéndolas en silencio ni la sombra, ni el silencio pueden de dejar de expresar lo que el deseo y el amor consiguen como triunfo de los sueños, que siguen vigentes reteniendo el tiempo y el recuerdo. La poesía está destinada entonces a dar testimonio de multitud de sensaciones de la memoria, que queda vinculada a las personas queridas, los familiares más cercanos, pero también los objetos, los lugares en los que esa vida ha transcurrido. Memoria que se revela también como rebeldía contra la incapacidad de reconstruir con nitidez tantas experiencias gozosas, porque ya no son realidad, tan solo recuerdo. Lugares grises y sombras nebulosas empañan desde paisajes urbanos concretos algunas de estas recuperaciones de la memoria, mientras que otros suponen el regreso a espacios de la infancia, de la adolescencia en la que se forjó un ser y un mundo de imaginación que ahora regresa al inicio. Hay en la poesía de María Teresa, del mismo modo, un espacio muy íntimo para el amor, que vertebra y da fuerza a muchos poemas. Amor transcurrido, evocación del amado en su voz, en su gesto, y soledad, mucha soledad, necesidad de comunicación e imposibilidad de conseguirlo, porque ya no hay interlocutor posible únicamente soledad la vida ha abierto grietas en los ojos de nuestra autora y es inútil decir la soledad porque las palabras no pueden con tanta niebla y con tanta sombra son inútiles porque ni tan siquiera ni tan siquiera hay voluntad de hablar y es que la respuesta siempre es el silencio entre la oscuridad el viento y la piedra muda. Parece como si María Teresa, formada, y formada en el complejo y revuelto París de los años 60 del pasado siglo y habitante durante décadas en Bonn, junto al fértil rin de cultura, poesía y música, transmitiera en sus poemas latido de, latidos de vida prendidos a aquellos espacios preferidos. Solo la escritura de una persona tan sensible y entrañable en su estilo como María Teresa, puede configurar mundos que se eternizan en la memoria y en el recuerdo y que quedan registrados en las páginas de toda su poesía. El tiempo, el transcurso de los días, la memoria de lejanas jornadas, de otros espacios, la recuperación de las horas gozosas de la juventud rebelde, el recuerdo de quienes poblaron y enriquecieron con sus nombres y sus voces los años de formación crean ambientes que permanecen y se perpetúan en composiciones bien acordadas. Por eso no nos puede extrañar que en los momentos de París entrevisto en el otoño, en, los en que los encantos de París entrevisto en el, en el otoño den a algunos de sus poemas una verosimilitud que se extiende y se contagia al resto de su obra poética toda, y garantiza su verdad y su fuerza. Ni, la, ni las ausencias, ni la juventud lejana, ni aquel libro que quedó en la memoria valen para empañar afirmaciones que en definitiva se convierten en conclusiones de muchos poemas y en esperanzas, y con ellas las emociones transmitidas por la memoria de lugares y amigos que poblaron una vida llena de intensidad reafirmada y reivindicada con la firmeza que define la palabra poética de María Teresa Cervantes. Pero cuando la noche es la protagonista de su poesía y sus poemas están presididos por la oscuridad en sus distintos matices, desde la penumbra al color gris atribuido a los recuerdos, se confirma que es en la noche cuando la escritora revive de una forma más intensa su existencia larga venturosa y poblada de tantos recuerdos, entre los gozos y las sombras, que ella es capaz de convertir en poesía para eternizarlos con su excepcional palabra poética. Y con la noche, la luna, naturalmente, luna seductora y compañera de muchas noches en vela, largas noches centroeuropeas que tienden su manto negro sobre los seres que habitan su constante penumbra. María Teresa que vivió muchos años que vivió muchos años en aquellos pagos recupera de entre aquellas oscuridades nuevos retazos de vida que pueblan su poesía con generosidad, pero también con un tono elegíaco que determina las emociones impresas en tantos poemas, en tantas escenas, en tantos recuerdos Toda la poesía de María Teresa Cervantes supone una inteligente reflexión del mundo y de la vida en el presente con un importante contingente de memoria, mientras la luz y el paisaje conforman espacios de, viven de vivencias en los que un color lo predomina todo, el azul, el azul del mar. Con su envolvente poder, todo lo domina nuestra vida. Mientras crea una constante reflexión de existencia de tiempos, de espacios, y también de personas que dejaron huella profunda en una vida que ahora recupera en sus detalles y revive en, en, en sus pormenores, la música, la gran música del mundo, la noche plateada de los insomnios y de los sueños, los espacios infantiles, el eco lejano de una voz el reflejo de una luz, deseos que se reviven y silencios que permanecen con su enigma y sus misterios, van poblando la poesía toda de María Teresa porque sólo contiene verdades y autenticidad. Y al final la soledad y el silencio se extienden sobre el misterio del destino imprevisible e insondable, mientras los recuerdos siguen enriqueciendo los días con sus amaneceres, con sus calles, con sus espacios y finalmente con sus noches interminables, como tan bien ha sabido expresar María Teresa Cervantes en esta su poesía completa, intensamente nutrida de verdad y de vida. Muchas gracias. Eh, bueno, antes decía que me acompañaban en esta mesa dos personas muy especiales para mí. Una era Francisco Javier Díez de Revenga, además de la alcaldesa y de Mayetes Acervantes, obviamente. Y la otra es Marta Porpeta, presidenta de la Fundación Gloria Fuertes y directora de Ediciones Torremozas, que es precisamente la editorial que ha publicado la poesía completa de Mayetes Acervantes. Marta, por favor, cuando, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues yo me sumo a todos los agradecimientos. Muchísimas gracias, excelentísimas al señora alcaldesa, a la vicealcaldesa, al equipo de gobierno, a la Concejalía de Cultura. Bueno, es que hay tanto que agradecer al Festival de Slinde, por favor, qué organización tan estupenda, a todos los que me acompañan en la mesa, por las palabras de Fran Garcera también, del patronato Carmen Conde institución a la que yo me siento especialmente ligada, ya que mi madre, Luz María Jiménez Faro, perteneció al patronato Carmen Conde, eh, ya que fue una de las tres personas de los albaceas eh, designados por Carmen. Entonces, pues me siento especialmente ligada a ello. Luz María Jiménez Faro, precisamente, fue quien fundó Ediciones Torremozas en 1982, hace ya, bueno, el año que viene vamos a cumplir 40 años, una editorial especializada en literatura escrita por mujeres desde el principio. Y así seguimos, continuamos ese camino. Y María Teresa Cervantes ha estado presente en Torremozas desde, desde el principio de la editorial. Eso ha sido un, un gusto contar con, con ella de, desde Alemania. Sus conversaciones y sus cartas con Luz María desde, desde Alemania pues son una maravilla. ¿no? En, en 1988 ya fue el primer eh, libro que Torremozas publicó, Edificio Póstumo. Luego, al año siguiente, en el 89, publicó eh, El Bostezo del León en el 90 sin testigos y en el 2017 como un náufrago en poesía, porque tenemos también otros dos libros de, de prosa. Así que eh, María Teresa, eres una constante también en Torremozas. Desde el principio ha sido un gusto siempre contar con ella y contar con su poesía. Ahora estamos, no, no es que no te puedo decir lo orgullosos que estamos de haber publicado tu obra completa. Una obra tremenda, eh, una trayectoria literaria, bueno, que, que, es, que es, es una maravilla. Estamos de verdad orgullosos de que Torremoza sea la casa de, de este libro. Eh, ha sido un trabajo enorme eh, realizado por, por Fran Garcera con, con el prólogo de Javier Diez de Revenga, un lujo de, de, de edición entre los tres: María Teresa, Javier y Fran. Bueno, ha sido un, un tándem ahí y, y tremendo. Un trabajo, como podéis ver, de volumen bastante eh, tremendo, pero tengo que decir que es que lo hemos disfrutado tanto, o sea hemos, hemos descubierto, ibas leyendo y seguíamos descubriendo poemas, seguíamos descubriendo tu voz poética maravillosa, que ya conocíamos mucho, pero claro, al tener todo reunido ha sido de verdad una una maravilla y estamos muy contentos de tener esta obra. Creo que era ya necesaria. Eh, María Teresa es una es una poeta imprescindible. Es, es un, tiene una obra de verdad que, que, que es eh, increíble, maravillosa y creo que es uno de los grandes poetas, mmm, no solo importante para Cartagena, que lo es, sino para todo, para todo el país y con una proyección también internacional, puesto que ha vivido, como hemos dicho, en Francia y en Alemania. Entonces creo que este, esta, esta obra, eh, este homenaje es absolutamente necesario y, y, y es y de verdad que, que, que estamos. En, y bueno, y tener aquí a María Teresa es que es una gozada he dicho como como antes he dicho uno de los libros de que publicó torremozas fue sin testigos pero hoy sí que somos testigos o sea la alegría de que todos somos testigos de esta obra reunida de la poesía de maría teresa de su presencia que eso es un lujo tenerte aquí poderte decir todas estas cosas en persona y, y, y ser testigos de verdad de este homenaje y participar con María Teresa aquí poder decírtelo y y, bueno, y celebrar esta poeta y celebrar que hoy estamos todos aquí con ella así que nada más que añadir y, y, y bueno deseando escucharla muchísimas gracias Damos paso a una persona muy querida por todos nosotros, la otra gran especialista en, en la obra de, de María Teresa Cervantes, Victoria, María Victoria Martín, que da paso al recital de la obra de María Teresa. Hola, buenas noches. Me voy a sumar a todos los saludos que, a las personas que me han precedido, a todas que estimo enormemente, excelentísima alcaldesa. Miembro de la Corporación, Anabel, David, Carlos, Patricio, también con el que he estado en contacto tantos días. Eh, todos los amigos que estáis aquí presentes, bueno, Javier y Fran, <laughs> con los que comparto actividad en el patronato, tanto como patrona como investigadora. Y todos los amigos que tengo el honor y la suerte de compartir con María Teresa y sus familiares también. Buenas noches a todos. Querida María Teresa. Antes de iniciar un muy breve pero intenso recorrido por tu camino de verso y vida, te saludo en nombre de este selecto grupo de amigos, poetas, escritores, docentes, admiradores todos de tu obra que hace ya unos meses decidimos homenajearte, regalándote lo más sencillo, a la vez que lo más verdadero, la lectura de tu obra. Hubiéramos sido más, te habríamos leído textos propios, aunque ni todas las palabras de ni todo el tiempo me dirían lo que llevamos compartiendo contigo tantos años. Esa complicidad de tardes de literatura y vida, de añoranzas, de recuerdos en tu casa, esos silencios de pasos lentos por nuestras calles de Cartagena, rememorando tu infancia o juventud a cada paso. Los desayunos o meriendas, los paseos por nuestro puerto, pero también por la Unión y en los amigos de Murcia, en Murcia y en el Mar Menor. Si en este grupo reuniéramos las horas junto a ti, contaríamos millares y millares. Desde la amistad más lejana, que creo que puede ser José Luis Martínez Valero ahora mismo, hasta el grupo que nos hemos ido incorporando a tu camino, empapándonos del mismo modo de tu inmensa generosidad y sabiduría. ...de tu pluma, como a ti te gusta llamar... ...a tu actividad literaria... ...por ello esta tarde noche elegimos disfrutar... ...del protagonismo de tu propia palabra... ...ofrecerte un paseo literario... ...desde el mar recoleto y cálido... ...hasta los ríos caudalosos y grises... ...que te retuvieron y nos devolvieron... ...a la mujer libre que eres... ...moldeada por brisas de años y honduras... ...de nostalgias e insomnios... ...de luchas y soledades siempre con un rotundo sí de horizontes y poesía. Con esta breve selección de poemas apenas dará tiempo a rozar aquellos años cuando partiste vívida de luces mediterráneas, de brisas salobres dispuestas al vendaval. Pero María José Vázquez y Paco de la Iglesia nos traerán a aquella segadora de versos y de dudas que fuiste. Antonio Marín traerá tu galopar por ríos de Francia y la memoria de cuando comenzaste a atesorar Años de intensidad parisinos. José Alcaraz nos recordará cuando te marchaste del mar para ir a dar en el río e instalarte después en los paisajes renanos, llevando esencias de Romero de la Vega Murciana y el vaivén rebosante de las brisas marinas a aquellos niños hace ya tanta vida. Entre todos andaremos contigo por ese camino tuyo a la deriva por tierras de Europa mientras tú reconocías esa vida cambiando de forma y lugar. No faltarían en tu homenaje los invisibles e intocables del lienzo de tu memoria, ausentes pero siempre presentes en ti, que es decir, en tu poesía. Pues hace mucho que descubriste un camino cósmico por el que transitas magistralmente a tu antojo, a pesar de la distancia ya terrenal, ya astral. Con Joaquín Piquera revisaremos una página de tu edificio póstumo lleno de ausencias, lleno de infancia, de amor y dolor hondo. Dedicado a la memoria de Juanita, tu madre. A ella su piano volverán a María Alcaraz después de leer después leyendo eh, Chopin Nocturno, esa biografía vaciada de datos donde el sonido, el aroma y el tacto están en comunión con el mundo, como escribió tu gran amigo José Luis Martínez Valero. Por su parte, Leticia Jiménez evocará a tu gran y querido amigo Asensio Saez. María José Contador a la patria Baluto Palof. Y José Luis acercará con magistrales versos la semblanza de Antonio Campillo, retratado en los rostros del silencio que él mismo prologó. Sonia Saavedra traerá a la escena aquel fondo de niña que fue y que tantas veces has seguido buscando. Tu admirable pericia, María Teresa, como artista y como poeta captadora de acuarelas de emociones, Conseguirán provocarnos un permanente anhelo de quedarnos en su contemplación. Janine Alcaraz paseará por esa parcela de universo tuyo preferida, la evocación, para rescatar unos besos callados, sin testigos. Rosa García recordará que una vez, una vez fuiste duna, que se pierde en la arena y no quisiste volver. También habrá notas musicales envueltas en el cromatismo esplendente en los versos que, ella, que leerá José Manuel Regal. Casi al final volverás a encontrar tu azul con Julia Moreno y los versos que traía aquel tren de la mañana. Lentamente se extenderá la noche en las voces de Juana Marín Saura y Ángel Paniagua, esa permanente noche y sus insomnios que trazas como nadie, jugando con tu paleta del tiempo y toda su posible gradación. Finalmente, yo en abrazaré en pocas palabras tus libros, el recuerdo de cientos de horas en tu casa, en aquellas tardes nuestras que crecerán en mi, en mi memoria por siempre. Querida María Teresa, una vez te dije que poseías la magia del caleidoscopio, ese juguete óptico que el poeta Vicente Huidobro definió como un ensueño de jardines condensados, una redoma de peces de estrellas amaestradas. Si Vicente Huidobro hubiese conocido tu poesía trascendente, profunda y de impactantes efectos visuales, te habría preguntado sin duda por tu caleidoscopio lírico, con el que quizás debamos volver a mirar y pensar tu poesía total. Un fuerte abrazo de parte de todos los que vamos a leer a continuación en homenaje a tu palabra y que son los siguientes. Los voy a leer en orden y ahora simplemente... ...como no podemos tener tiempo para dedicar saludos, etcétera... ...iremos saliendo a leer el poema que cada uno hemos preparado... ...serán Antonio Marín, el primer poeta... ...María José Vázquez, y Paco de la Iglesia... Eh, ...José Alcaraz, Joaquín Piqueras... ...Janín Alcaraz, Rosa García Oliver... ...Ana María Alcaraz, Leticia Jiménez... ...Sonia Saavedra, María José Contador... ...José Manuel Regal, José Luis Martínez Valero... Juana Marín Saura, Julia Moreno, Ángel Paniagua, un familiar de María Teresa, Elena, y acabaré yo antes de dar la palabra a María Teresa. Buenas noches. Antón. Muchas gracias. María Victoria. Sí. María Victoria, vamos a hacer sobre la marcha un cambio, porque María Teresa está ansiosa. Y está preocupada por si nos cansamos. ¿eh? Entonces, eh, creo que ella a ella le apetece más intervenir ahora. Pues si os parece, ¿eh? estamos todos de acuerdo por unanimidad. <laughs> Perdonadme que me baje un poco esto, porque creo que me voy a fixar. Bueno, pues... Sí, quería dar las gracias especialmente, bueno, a la señora Noelia Arroyo, a mi muy estimada amiga, esa alcaldesa de Cartagena, doña Ana Belén Castejón, los concejales de Cultura y todos los demás concejales aquí presentes, que no puedo nombrar porque si no sería interminable. Y gracias muy especiales a don Francisco Javier Díez de Revenga, escritor, profesor emérito de Lengua y Literatura Española de la Universidad de Murcia, que tantos bellos y generosos artículos ha dedicado a mis libros, incluso cuando yo vivía en Bonn. Mi gratitud a doña Marta Porpeta, eh, editora de la mayor parte de mis libros, Torremozas y de mi poesía completa, que esta tarde me ha honrado con su presencia, a don Frank Arcerá, hispanista e investigador, por haber colaborado en la edición de mi poesía completa, también mi gratitud al poeta y buen amigo Antonio Marina Albalate, con el que tantos y bellos textos hemos comentado, a María Victoria Martín, a Janina Alcanar, cercanas en la amistad, y a todos los demás, a mis queridos sobrinos, primos y presentes todos aquí. Eh, nací en Cartagena, como ha dicho don Francisco Javier Díaz de Revenga, el 8 de noviembre del 31, es decir, el día 8 cumplí 90 años, aunque ustedes no se lo crean. No lo <laughs> viví. Eh, mis primeros años en Murcia, viví en la calle Juncos, que ahora se la han puesto a Antoñico Segado del Olmo. Mi libro me salió, el libro me salió muy pronto al encuentro. Fue en Murcia donde aprendí a leer, a leer a la edad de cuatro años con una señora que impartía clases privadas en su casa. Recuerdo que estaba al otro lado del Puente Nuevo y que, que había que subir muchas escaleras y que estaba oscuro. Pocos años después regresé con mis padres a Cartagena. Estudié en Carmelitas. En la Plaza de España. En clase de lengua y literatura había una religiosa que advirtió mi inclinación por la lectura y me fue introduciendo en el mundo de los textos. Muy pronto me familiaricé con las rimas de Becker, con la poesía de Antonio Machado, el gran Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Amado Nervo, Emilio Carrere, Rosalía de Castro. Y digo Emilio Carrere lo cito, aunque era de Madrid. Pero es el autor de La Musa del Arroyo, que es una maravilla. Si no fuera porque se hiciera tan largo, es un poema muy largo, lo diría de memoria. Ese de cruzábamos tristemente las calles llenas de luna, y el hambre bailaba una zarabanda en nuestra mente. Iba por las calles de Madrid, el abrazo de una prostituta. Lloraba un violín distante con, con tanta melancolía como nuestra vida errante. Reina mía, da tu dolor al olvido. Yo te contaré la historia de una princesa ilusoria y un reino que no ha existido. Y un espíritu burlón que entre las sombras había al escuchar mi canción. Se reía, se reía. Bueno, y sigue. No puedo levantar. Yo no tengo esa memoria, ¿eh? Yo ya... Lo podría decir entero, pero yo os quiero pegar ese rollo. Luego, pues eso, eh, durante cuatro años he estado. Primero fui, eh, volví a Murcia, eh, estudié magisterio. En 1963 hice un contrato con el Oficio Nacional de Universidades y Escuelas Francesas y me dieron un puesto de lectora en un instituto francés, en Seret, en los Pirineos Orientales, allí rodeada de montañas y más sola que la una. Un año después fui trasladada a París, gracias a Dios, e impartí clases en calidad de lectora en el Lycée Jean de La Fontaine hasta 1968. En París viví la Revolución de Mayo, esa otra, y fui caminando una vez en una manifestación con los estudiantes desde Montparnasse a La Bastilla, que habría como unos 30 kilómetros. Entonces yo era joven, podía hacer eso, ahora ya no puedo. En el 73, contratada por la Delegación Alemana de Enseñanza en renania Westfalia, estuve durante 24 años, hasta mi jubilación, enseñando lengua y literatura española a hijos de migrantes españoles en Bonn. En Bonn viví durante mis primeros años al pie de una cadena montañosa formada por siete colinas, que se, se llamaba Die Siebengebirge. Ahí, ahí estuve. Soporté bastante bien el aislamiento. Llevaba conmigo una buena cantidad de libros de los que nunca me habría de separar. En mí vivía el anhelo, no solamente de dedicarme a mi tarea como enseñante, también el de seguir realizándome a través de los libros y de la palabra escrita. Después de mi jubilación, continué viviendo en Bonn durante siete años. Me acuerdo que Don Francisco Díez de Rivinga, aquí presente, que me hizo algún artículo, que otro por mis libros, me mandaba el periódico a Bonn. ¿Se acuerda? Que me lo pero por esas cosas de la nostalgia, en 2003 regresé de definitivamente a Cartagena. Alejo Carpentier, en su libro La consagración de la primavera, cita en su primera carta a Levis Carroll en Alicia, en el País de las Maravillas. Cuando Alicia le pregunta al gato, ¿quisiera usted decirme qué es lo que debo de hacer para irme de aquí? Eso depende del lugar a donde quiera usted ir, respondió el gato. No importa, eh, a donde sea, respondió Aliza, tal vez quiero llegar a algún lugar. Oh, dijo el gato, puede usted se estar segura de llegar a algún lugar, con tal de que camine durante un tiempo bastante largo. Tal como Alicia, mi camino ha sido largo y no siempre va fácil. Un idioma sin raíces latinas que tuve que aprender y un clima glacial al que yo no estaba acostumbrada. Mi vida de cada día ha ido marcando una experiencia que ha quedado retenida en lo más hondo de mí misma a través de mi trabajo como enseñante y también de los libros que he leído y de los que he escrito. He llenado páginas y páginas al paso de los días y de las estaciones. Ha sido a través de la pluma que he anhelado dejar al menos una frágil huella de inquietudes. Recuerdo que don Francisco Javier Díaz de Revenga, una vez que le envié uno de mis libros, me dijo, María Teresa, no paras. <laughs> ¿Se acuerda, don Francisco? <laughs> pues sí, totalmente. El tiempo me iría conduciendo a en el momento donde me he quedado. A escalar inmensas zonas en el mundo intelectual y humano deseaba encontrar la fuerza de seguir dando pasos hacia un horizonte en el que poder percibir su luz hasta en sus zonas más oscuras. La lectura me ha servido para seguir soñando e imaginando. Ella ha sido para mí salud y fortaleza. A través de las páginas leídas fui descubriendo nuevas formas de vida y extrayendo los valores humanos y espirituales que la vida encierra. Ahora y esta noche en el, en el ayuntamiento de Cartagena, rodeada de autoridades, editores, sobrinos, parientes, conocidos y sobre todo en el recuerdo de mis padres que tanto apoyaron mis primeros textos. Junto a la lectura y la bruma han sido los amigos los que se fueron convirtiendo en personas muy especiales en mi vida. Antonio Machado escribió en uno de sus libros unos versos muy hermosos que tengo presente. Tengo a mis amigos en mi soledad, cuando estoy con ellos, qué lejos está, lejos o a mi lado, en este bello recinto y llena de emoción, siento igualmente al público asistente muy cerca de mí, al que deseo manifestarle mi más profunda gratitud por su presencia en este entrañable acto acto que con tanta generosidad me dedica el Ayuntamiento de Cartagena y en el que la primera sorprendida he sido yo misma. No puedo hacer otra cosa que justificar mi amor hacia el mundo del pensamiento unido al de la palabra escrita y elevarlo como pedestal de la cultura y del bienestar social. Buenas noches, buena gente, la de mi diestra, la de enfrente y sobre todo la del cumpleaños. María Teresa Cervantes, feliz cumpleaños, 90 años y, y los próximos a los 90 que pasen más estaremos aquí, eh. Promételo. Claro. No. Bueno, solamente eh, unas palabritas eh, en nombre de Deslinde como colaborador quiero en fin felicitar a, a la poeta. Eh, por esta magnífica obra que, que se intuye bueno, ya sé lo que hay porque conozco toda su obra entonces y, y, y nada, y decir bueno y decir, una nota, una chuleta de que me va a pasar María de Victoria, que es la que estoy de acuerdo que bueno, que para que no se rompa digamos la magia de los versos que vayamos diciendo de María Teresa en el aire, que el aplauso lo guardemos para el final, el aplauso contenido al final sea una ovación, que bueno, que no se caiga el techo, pero vaya, que sea algo algo así y nada, yo suelo decir brevemente pues, que conocí a María Teresa cuando, cuando vino a Cartagena, de Bonn, claro, a, a presentar su libro El Viento, eh, el año 82, ya, ya ha llovido bastante. Eh, entonces, eh, en ese libro yo, yo pude escuchar toda la tristeza de su música, a su paso por el, Sema, por el Sena, perdón, donde ella escribió cierta noche, ¿verdad María Teresa?, que, que tiraste 32 hebres de tu pelo. Eh, eh, ...blanca de tu pelo a, al río... ...no, bueno, pues... Eh, ...en fin, no me enrollo más... ...para que darle fluidez... ...y ahora voy eh, en, el, en el camino correcto de, de leer... ...y que suba, en fin, fluidamente, vaya... Como, la agua de, ...como las aguas de un río, bien... ...yo he escogido este poema por la razón de, de que... ...de eso, de, de la carencia que le tengo a, a la poeta... ...y porque fue aquel año cuando realmente la conocí... ...y empezó ya una amistad... ...que ahí sigue, ¿no?... ...y bueno, y 90 años más que siga... Sí. Eh, bueno, pues se llama el, el, el poema El viento es un caballo. El viento es un caballo que galopa en el agua. Yo, jinete del viento, por los ríos de Francia. Ventana de amanecer que abre temblando mi vida, con una sed inefable de luz, de amor y poesía. La estrella en el agua. A mi maestro, el pintor Vicente Ross. Me ha asomado a tu pincel, barca con quilla de estrellas, que en malvas verdes y azules, abriendo surcos, navega. El invierno ha improvisado un gris tenue en tu paleta. Qué inmensa se hace en las tardes queriendo trazar respuestas. lluvia reciente. Sí, compañeros, miradme. Ya he crecido, ya he crecido. Ya soy Palmera Grande. Aún soy María Teresa, la de entonces, confusa de mi origen, vacilante, sembradora de versos y de dudas, presente en el alarde. Estoy en el alarde todavía. Un poema de los años 80 dedicado a sus alumnos en Bonn. Dejadme daros rosas de mis sueños de ahora, en este frío helado que se escapa del ring. Dejadme o que os enseñe la nueva geografía de un mapa sin fronteras que he dibujado a solas. De un mapa donde haya cosecha para todos donde el sol resplandezca para todos, donde la paz nos venga con la luna y el amor con el día. En esta geografía no seréis de Padul, ni de Fiñana, ni de Granada, ni tan siquiera de España, porque todos seremos de la Tierra, de este dulce planeta que da vueltas románticas en torno a su cotejo infinito de estrellas. Pues bien, José Martín, dos puntos para ti porque ya no te acuerdas del pueblo en que naciste. Desde ahora os invito, con los brazos en alto, a tomar la palabra. Vuestras son las ideas, a veces tan humanas, tan bellas, tan gigantes, que tengo miedo a no entenderlas. El mundo es todo igual para Antonio Brocal. Los nombres de los ríos son nada más que nombres. El agua es lo que importa. Y el que él se llame Antonio, o Pedro o Juan, ¿qué más da? Lo que cuenta es el hombre. A ver, ¿y qué es el hombre? ¿Sabrías decir algo de la historia del hombre? Y se pone muy serio y no responde. Entonces, otro niño se levanta y contesta que con la historia del hombre siempre se pone triste la maestra. Pues hablemos del mar, queridos niños. Antoñita Moreno nos explica que no le gusta el mar, que hay tiburones y que tiene unas olas tan gigantes que hunden barcos y hombres y que además no es tan azul como se ve en el mapa. Yo quería explicaros, pero seguid vosotros. Vuestras voces son trinos que despiertan mi infancia, que suavizan mi vida, que me dan nueva fe. El reloj da las cinco. La clase ha terminado. Hoy os apruebo a todos porque sabéis crecer contra el sol de la historia. Unidos marcharemos bajo el cielo del Ring, bajo un cielo sin nombre que nos promete estrellas, que nos promete fuerza, cultura y bienestar y que es de todos por igual. Os regalo mi mesa para que hagáis astillas y juguéis a quemarlas y aplastar sus cenizas. Quiero estar con vosotros, sentarme en vuestros bancos. Cogida a vuestras manos, he de mirar más alto. Quiero daros mis rosas de mis sueños de ahora, en este frío helado que se escapa del ring. Mañana seguiremos. Tenemos mucho tiempo. No tardéis en venir. Os espero temprano. Y os encargo esta vez que no me entréis en fila. Mi breve oscurecer. La página que vivo, la que la gente comentó a su paso, la que indolente me tocó en el juego, el peso de la vida, la sombra de la muerte, mi breve oscurecer en el espejo. Gracias. Sin testigos. Recuerdas, recuerdas, llegó el azar, fue entrando cauteloso por el pasillo oscuro de la casa, iba vestido de lila transparente, la ventana entornada, el salón en penumbra. Recuerdas, era la hora de los besos callados, la sangre palpitaba. Acelerada. Nuestros dedos tocaron los límites del tiempo. El desierto. La luna ha descendido su luz en el desierto. No me pidáis que vuelva. Aquellos que me amaron ya no están y en mis ojos no hay paso a la ternura. Mi reino es de otro espacio, de otra edad, de otro sueño, tal vez, de otra memoria. El reloj. Ha atrasado su rutina y el alba ha juntado con la noche. Soy duna que se pierde entre la arena. No me pidáis que vuelva. Chopin nocturno. Di Chopin, ¿por qué no? ¿Por qué no amar la vida y odiarla al mismo tiempo? Sé que es un sentimiento muy extraño el mío, pero es mío, me pertenece y nadie me lo puede arrebatar. En mi ventana ha florecido un lirio y lo contemplo. ¡Qué afán de blanco y verde, de nieve y de arboleda, por eso que ya nunca habrá de ser! Abrir los brazos, estrechar espacios, seres, vidas, palabras, sueños. Oh Chopin, en una nada ausente de colores. La palidez del eco. Para Sensio Sáez, mientras contemplo sus cuadros. Agua de mar menor en tus pinceles, cuarzos rosas, granates, verdes tiernos, azules agitados en céjeles de oriente, brasas de amor perdido en el pasar del viento, desatar las amarras de todos tus bajeles, hacer, hacer historia, ¿para quién? Nacer y renacer, la luz que acecha el alba, los mares ya sin puertas, el metal oxidado, porque en cada palabra, en cada pincelada de tu acento, hoy navega a sus anchas el barco de tu vida. Aún queda la ternura de seguir el camino sin días de lamento, de vaciar el alma de plegarias, de acentos matizados de belleza. Esa humana inocencia de la niña que fui, que permaneció escondida, olvidada en el último cuarto de una casa muy vieja donde crecí y soñé. Aquella niña, sí a la que su madre le daba con amor pan y ternura y aquel último beso, el de las buenas noches, cada noche a la hora de dormir. De cartas a una patria. La vida era ir a donde todos iban o renunciar. Vivir era aceptar sin saber. Un día edificas tu morada y el dolor se filtra en ella y de ella te expulsa con violencia. Tú y yo sin nada a la llegada, con fiebre en las pupilas, habríamos querido enmascararnos. El tiempo fue interrumpiendo todos sus ruidos, todos sus afanes. Llegamos hasta el puerto, nadie nos vio. Un rumor de viento y lluvia nos empujó a la ausencia. Ocaso musical. La tarde vuela a Hortensia, a hoja plateada a ensueño, a malva, a ocaso musical. A lo lejos el mar, el mar de siempre, su hondura y su misterio. Sueña el cielo cuando su luz aleja y se transpone. El corazón vacila en su descenso, en la luz más incierta de su ocaso. Los rostros del silencio. Rozan mis manos tus barros con cierta timidez. El cielo no se aleja del azar de sus nubes. Un dedo me señala tus dibujos más tiernos. Fija la vista en ellos y hago un acto de fe. Ahí la bella amante que espera al que no viene. El vuelo a las estrellas que tu mente retuvo. La amplitud de la noche ahonda tu impaciencia y las nubes se expanden por el lado derecho de sus grises. Tus dedos se despliegan, se escapan al azul, en donde tus figuras son más libres, sí, más libres. Del libro La luna a medianoche. Mi nombre es Juana Marín Saura y gracias por, por tu poema. María. No puedo retener aquel semblante a la orilla de un mundo que creí verdadero, amor en rosa intenso que tanto habría de buscar en vano. Muchos años después quise contar a alguien un viaje de ficción, no sé qué hubiera dicho o quizás recitado un verso de Verlaine en gris muy pálido, un verso desgarrado que olvidé entre las manos del hombre que me amó tras mirarme una tarde en los Campos Elíseos. Recuerdo que después pudimos ser dos ángeles que hubiéramos volado muy lejos de este mundo. Vuelvo a encontrarme azul, dúctil y maleable, fui yendo por la vida por una izquierda cóncava, recorriendo senderos, calles desprotegidas, me veía a mí misma, a nadie más que a mí. El destino en la sombra, con el rostro apagado, un destino que ignora su existencia y que entorna los ojos. Buscar, correr, anhelar lo imposible, saltando por encima de las cosas. El tren de la mañana pasaba suavemente por mi vida y siguió, siguió, pasando con distancia imprecisa del poemario reciente publicado por Balduque en la otra orilla. Esta noche el insomnio me llega en su secreto de siglos y nostalgias, palabra, verso hondo, belleza de los días que fueron y se fueron. Sin embargo, cual pájaro perdido hice un nido secreto junto a mi corazón, al que le di color en mi ilusión romántica y me quedé en mi espacio sin saberme que estaba. Ya no sueño, medito. Escribiré un poema con la luz prestada al sol que abrazaré en mi pecho y se adormezca en brisa en el último instante de mi vida. Buenas noches a todos. Por motivos de tiempo no puedo extenderme todo lo que me gustaría en hablar de mi tía Teri, pero si hay algo que destaco de ella, sobre todo, es su vitalidad. Porque no hay día que no vaya a su casa y no tenga un poema medio escribir o una idea que le ronde la cabeza para posteriormente traspasarla al papel. Y sobre todo, no hay día que María Teresa no hable de la, de la literatura como si la acabara de descubrir. María Teresa Cervantes. Es, ante todo, una mujer adelantada a su época. Desde luego. Que se ha entregado en cuerpo y alma a su verdadera pasión, la pluma. Las adversidades que ha atravesado a lo largo de su vida la han convertido, a sus 90 años, en una mujer inspiradora que servirá de referente para las generaciones venideras. Y ahora estás aquí, María Teresa, rodeada de gente que te quiere, que estamos muy orgullosos de ti. Y sobre todo, no podemos estar más agradecidos de tenerte a nuestro lado. Unas últimas palabras para finalizar. Ven, María Teresa, que no era tan largo? Sufría mucho, María Teresa. Decía, ¿pero cuánta poesía? No se puede regalar tanta poesía. Me ha dicho muchas veces. Ha sido muy breve, un brevísimo aperitivo para disfrutar su gran obra poética hoy aquí presente. Mis libros de otro tiempo han ido envejeciendo entre mis manos. Al fondo de sus hojas encuentro a la que fui e intento sujetarla. La página romántica, la frase que retuve y sigue emocionándome, son los libros Mi reino de este mundo, que estrecho cada día entre mis brazos, que me siguieron felices hasta el Sena, que asentaron sus años conmigo junto al ring, que me dieron descanso entre sus páginas. Muchísimas felicidades María Teresa por parte de todos y un beso y hasta pronto que nos vemos. no bueno hemos terminado ya yo lo único que quería era le voy a pedir a la vicealcaldesa que me acompañe para hacerle entrega de un obsequio como nosotros Ana Belén esto se, no tu amiga. Y, sello, y si ¿no? les parece mientras que levántate si quieres mientras que le entregamos este obsequio damos por clausurada la jornada de hoy homenaje les invitamos a que sigan participando en Deslinde hasta el 15 por supuesto antes no he saludado a patricio Chenchi pero ya sabéis que el coordinador y la directora de cultura que junto con david y con carlos hacen un excelente trabajo y muchísimas gracias a todos los amigos y familiares por acompañarnos esta noche gracias gracias